Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Lady Sijin y los invito conmigo a rememorar todo lo que fue el pasado evento Hanabi Fest. Muy bien, ahora sí, damos el inicio al cosplay. Se ha oscurecido por completo. Oye, Inuyasha. ¿Te pasa algo malo? No, nada. ¿Qué quieres ahora? Inuyasha, no me digas que... Maldición. Puedo detectarlos sin la necesidad de olfatearlos. Nos están rodeando. ¡Esa es araña! Seré honesto. Preocúpate solo por ti. ¿Por qué tienes el cabello así? Para empezar, estás muy equivocada si piensas que todo el tiempo te voy a proteger. Esa apariencia es la de un humano. Y también perdí mis garras y colmillos. ¡Ay! ¿Pero qué significa esto, Inuyasha? Amo Inuyasha. Esto le pasa durante las noches donde desaparece la luna. ¡Amo Inuyasha! ¿Por qué no me dijo que hoy habría luna nueva? ¡Dígame, dígame! Si te lo hubiera dicho, apuesto que te habrías dado a la fuga. ¡Amo! ¿Desconfía de mí? En esos momentos no puedo confiar en ti. ¿Y qué dices de mí? Si me hubieras contado sobre tu situación, no me habría atrevido a decirte que viniéramos a esta telaraña. ¿No me tienes la suficiente confianza? Por si no lo sabías, no confío en nadie. Así es como he vivido todo este tiempo, Aomi. No tiene caso que vengas a quejarte ahora. Perdón, pero deberías tenerme más consideración. Oye, este no es momento para ponerte a llorar. Siempre dices que no necesitas de nadie. Y mira lo que pasa en momentos críticos como este. ¡Eres un tonto y estás loco! ¿Qué demonios te pasa? Es que me sorprende las tonterías que haces. Muy bien, regresemos al templo, pequeño Shippo. ¡Ay! ¿Quieres que vaya? Tengo que ser muy valiente. ¡Ah, pero qué valiente soy! ¿Puedo recostarme en tus piernas? Soportabas mi olor, Inuyasha. Eso era
está diciendo? Ay, no. ¿Por qué mi corazón late tan fuerte? Oye, Inuyasha. ¡Hola, Kanao! Nos vamos, así que vengo a despedirme. Muchas gracias por todo. ¡Oh! ¿Qué haces? Solo estaba siguiendo mis órdenes. No debes agradecerme absolutamente nada. ¡Adiós! ¡Sabía que ella hablaba! ¿Qué es eso que lanzaste? ¡Adiós! ¿Una moneda? ¿Tiene cara y cruz? ¿Para qué la lanzaste? Adiós. Vi que giró mucho. Si no me ordenan algo, lanzo la moneda para hacerlo. Con ella decidí si debía hablarte o no. Usé cara para no hablarte y cruz para hacerlo. Y salió cruz, por eso te hablé. Adiós. ¿Por qué no decides por ti misma? ¿Qué quieres hacer tú? Eso no importa. Es porque en realidad yo no puedo decidir nada sola. No me llames. No te atrevas a decir mi nombre. Tú eres Kikyo. Que soy un tipo singular, un talento por demás sin igual. Si se trata de sustos en la oscuridad. Me presento, soy Howard. La calabaza. La calabaza. ¿Qué tal? ¿Cuál de nosotros eres? ¡Imbécil! ¡Nos trajiste a los lobos! Preferimos las serpientes a los lobos. ¿Por qué hay un lagarto nonón aquí? ¡Es un Loki! ¿En serio no lo recuerdas? La ABT ha arrestado a cientos de Lokis, pero... No recuerdo a ningún lagarto. ¿Están seguros de que es una variante de Loki? Pues es verdecito. Tal vez esté mintiendo. Es un farsante. Claro que eso hace más posible que sea un Loki. Siempre hay un juego detrás del juego con ustedes, lo cual respeto. Así que irás en contra de aquello a lo que has consagrado toda tu vida. Nunca es tarde para cambiar. Espero que sepan lo que hacen. ¿Y si ya no hay tiempo para esperar por una rama? ¡Habrá que crear una distracción! Que viva el amor.
terminaron. Estuviste fantástica, Nanami. La danza los impresionó. Muchas gracias, Mizuki. Aunque ahora me duele la espalda. Lo bueno es que recuperamos a muchos fieles. Sí. Ay, ya se terminó la reserva. Iré a conseguir más. Oigan, ¿no se debe beber sin comer algo delicioso para acompañar? ¿Onigiri? Voy. Oye, ¿te gustó la danza? Quisiera saber. Sí, pudiste superarte. Felicidades. No, ¿hay algo más? ¿Algo más? No, no creo. ¿En serio no? Pensé que sí. Mizuki dijo que le había encantado. Creo que no. Fue algo hermoso. Fue más que hermoso. ¡Hermoso! ¡Dilo una vez más, sí! ¡No, ya te lo dije! Anda, solo una vez más, Tomoe. ¡No quiero! Entonces te gustó. ¡Qué bueno! Nanami. Quiero sellar nuestro lazo divino. ¿Qué? Pero el lazo ya está sellado. Pues no. Es un lazo de amor. ¿Qué está pasando? ¡Fuerte los aplausos! ¡Quiero hacer ese tren!
Estoy muy preocupado. Muchas veces me preguntaste si tenía miedo. Pero nunca te temí, ni una sola vez. Incluso sentí que mucho más herido que yo, no pude evitarlo sentirlo así. Qué divertido. Eres mucho más inteligente, grande y fuerte que yo. Pero siempre sentí que debía protegerte. ¡Lo haré! ¡Volveré! Pero tan solo y tan indescriptible y sublime soledad, quería protegerte del destino. El destino trata de llevarte lejos, a la deriva, más y más. Fue entonces cuando pensé que creería en él, sin importar qué. No importa lo que pueda pasar. Que al menos yo. Dijiste sobre un leopardo que leíste en un libro. Como creíste que el leopardo sabía que no podía regresar. Y dije que no eras un leopardo. Que puedes cambiar tu destino. No estás solo. Estoy a tu lado. Mi alma siempre estará contigo. Sayonara, América. Sayonara, New York. Pero no te voy a decir sayonara, Ash. Porque sé que nos volveremos a encontrar. No importa lo lejos que estemos. Eres el mejor amigo que jamás haya tenido. Guillermo, y no se cachimira. No lo debes olvidar.
Síguenos para más videos de este tipo, tanto en Facebook como Instagram también. Aquí en YouTube estaremos subiendo nuevamente los videos cada semana. Y sin más que decirles, yo me despido, soy Lady Gigi y nos vemos en un próximo video. Bye.